Pensé que eres padre. Seguro estabas comiendo chucherías. No, nada de eso, tranquilo. Seguro que no estabas comiendo chucherías. Nada de eso, nada de chucherías. No, que no estabas comiendo chucherías. Bueno, poquitas. Tranquilo. Ajá, poquitas. ¿Y esto qué es? Relájate. Bueno. A veces cuando no está mal comer chatarra. Pues te tienes comiendo esto desde que empezó la pandemia. Y si sigues haciéndolo te va a hacer daño. Pero empezó en mayo, tranquilo. ¿Cómo sabes eso? ¿Y eso qué tiene? Te vas a enfermar. En esas cantidades y en esa regularidad con la que lo haces, te vas a enfermar. Que no, yo ni hago ejercicio, he subido de peso, eso sí. Pero tranquilo, sigo aquí, no me he enfermado de nada. No estás para enfermarte, el COVID no te perdona porque seas joven. No, no exageres, amigo, tranquilo, mírame. Estoy bien. Tanto como tus papás como yo nos preocupamos mucho por ti. Y sé que a veces no están en la casa y eso no tiene por qué impulsarte a hacer esto. Pero mira, prueba. No, yo no quiero. Prueba. No. Mira. No, gracias. Mira. Es más, yo sé... ¡Ay, Luther! ¿Qué? ¡Está buena! No, mira, come. No. Por eso te traje esto. ¿Qué es esa basura? Son frutas. No, ¿qué? Necesitas comer bien. No, prefiero estar ahí sentadote. No, Luther, no. Mira, según yo, es mejor estar ahí sentado en la pandemia para que no me enferme el COVID en ese tiempo por salirme enfermo. ¿Qué más hago? Pues me siento aquí tranquilo. Pero comer todo esto de esa manera le va a hacer daño a tu corazón. No me hace, mira, mi corazón late perfectamente. Anda diciendo, quiero más, yo le doy más tranquilitos todo. No, Pute. Yo solo espero que no te vaya a dar un infarto o algo así con tanto chuchería que estás comiendo. No, Pute. ¿Qué tienes? A ver, Rutherford, dime. ¿Consumes a menudo golosinas? Sí, normalmente, pero a escondidas. Oh, ¿tus papás no saben? No saben. Las guardo entre mi casa, escondidas. ¿Y el refresco? ¿El agua gaseosa, refresco negro? Sí. De hecho, lo tengo escondido igual en mi cuarto. Estuve hablando con tus papás y en tu familia no hay cuadros de diabetes. Y eso nos preocupa porque por la edad que tienes, 13 años, ¿verdad? Sí. Por la edad que tienes, tú no debes de tener ese tipo de problemas. Tenemos que hacerte más exámenes para determinar en qué grado de diabetes te encuentras. Creo, sin temor a equivocarme, que puedes estar en el tipo 1. Pero no te preocupes. Tranquilo, no te preocupes. Quiero ser lo más claro y honesto. Porque es tu salud. Y tu salud es lo más importante ahorita. Tú eres muy importante. ¿Pero volveré a ser un niño normal? ¡Claro!
siguiendo ciertas recomendaciones y viendo primero los resultados para darte un buen tratamiento, para ayudarte a controlarla, siempre y cuando, número uno, cero golosinas, cero refrescos, y vas a tener que subirle a las verduras, a las frutas y cierto número de frutas. Tampoco puede ser ya cualquiera, hay frutas con exceso de azúcar, pero y no te preocupes, te haré un buen diagnóstico y créeme que tendrás una vida saludable. La salud es un derecho que todos tenemos, pero esto no nos deslinda de la responsabilidad de favorecerla, pues la mayor parte del tiempo tenemos que prever un sinfín de enfermedades y complicaciones en nuestro cuerpo. Sin embargo, hay personas que no tienen estas mismas oportunidades sobre sí mismas, pues estas personas pueden desarrollar enfermedades autoinmunes, como la diabetes tipo 1. Usualmente ocurre en personas como lo pueden ser niños y jóvenes. Recordemos que hay que amarnos, pero no por eso hay que descuidar nuestra salud.